Hablamos ahora de la prehistoria de los Redondos. Atención, patria ricotera, Maxi. Sí, Pablo, porque es así, mira. Te cuento más o menos para que entiendas lo que se puede ver en este documental que ya viene girando por el país. Los directores eligieron durante un año que gire por el país hasta llegar a la capital federal. En el año 75, los Redondos todavía no existían como los Redonditos de Ricota, pero ya Guillermo Bellinson empieza a filmar lo que era la prehistoria de lo que es... El hermano de Sky. El hermano de Sky, exactamente. Filma lo que sería la prehistoria de una de las bandas más grandes de la Argentina. Con ese archivo, el comando ludista, que es un comando misterioso, armó este alucinante viaje de Patricio Rey que cuenta los primeros 10 años de la historia de los Redonditos de Ricota. El documental, te voy a contar el final, ¿querés? Dale. Ya lo sabemos. Como termina, Titanic. Claro, como Titanic. Termina cuando graban Gulp. O sea, imagínate todo lo que pasó antes. Durante un momento, Alfredo Rosso dice, los Redonditos de Ricota agotaron cuatro repertorios antes del primer disco. Maxi, no me equivoco, ¿no? Es una banda que todavía no tenía al Indio como cantante. Durante la película, el Indio entra a ser el cantante. Pero uno de los tantos cantantes que tuvo fue Horacio Fontova. Y en este fragmento que vamos a ver del documental exclusivo para Visión 7, te lo van a contar él, el Mufercho también, el monologuista, que aparecía al principio de los shows de Los Redondos, y el propio Guillermo Bellinson. Vean este fragmento del alucinante viaje de Patricio Rey. La idea de la fiesta, o sea, que la presentación de Patricio Rey era una fiesta, que era de Guillermo Bellinson, que era el motor y de alguna manera el que manejaba todas las posibilidades de traslado, de conseguir lugares, de organizar eventos. Era Guillermo. Cuando los Redonditos fueron el happening, en realidad el Indio y yo sobre todo cantábamos. Yo cantaba y el Indio también. Básicamente, entre los dos, Sky también cantaba. Así que cuando era happening, una vez nos apareció el Indio, por ejemplo, en uno de los recitales de Margarita Sirgú y estuvo Fontova. Entonces, Fontova cantó sus temas y yo canté los temas donde cantaba el Indio. La experiencia que tuve cuando toqué Los Redondos hace nada más que 30 años. Sí, fue en el 79, en el Margarita Sirgu. ¡Sí! ¡Es la ricota de verdad que está llegando! ¡Sí! No fue en el 28 de diciembre, que era la fecha de ellos, ¿viste? Creo que fue un 22, un poco antes. Con Sky ya éramos viejos amigos de él y de Guillermo, del hermano. ¿Qué te voy a decir? Fue alucinante, no lo podía creer, ¿viste? Cantar con los Redondos, que eran... Encima, en ese momento, no era el furor, ¿viste? Aparte, era mucho más teatral la cosa, ¿viste? Estaba el 12 que hacía del sultán, ¿viste? Habían armado como una tienda árabe y estaba el 12 disfrazado de sultán, gordo, asqueroso, así. Y con las ricoteras, ¿viste? Todas disfrazadas como de esclavas árabes. Bueno, zarpe, y encima los religiosos, ¿viste? Los canastones de panadería, eso todo lleno de los Redonditos de Ricota, los buñuelos que se repartían. Imagínate, siempre terminaba, era un bolón y de buñuelos pisados, cagándose a buñuelazos. Revelación para muchos, me imagino. No, la película es increíble. Te juro que la ves y no podés parar de sorprenderte con cosas. Datos. 11 y 25 de abril, agotado ya acá en Capital, pero 16 de mayo y 20 de junio se agregaron dos funciones nuevas en el Teatro Margarita Sirgú, pero el sábado 18 va a estar en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Recomiendo, véanla. La verdad que si te gusta la historia de los Redondos o si te gusta el rock argentino, mírala porque es ver algo que no te imaginás que vas a poder ver.